manera de Enriqueta Fabés se puede resumir sobre todo en el último periodo que ella estuvo en La Habana, cuando ya se enjuicia, y uno de los lugares donde se supone que ella debía estar recluida es el Hospital de San Francisco de Paula, que para aquella época del siglo XIX también cumplía la función de reclusorio de mujeres. Es justamente en este lugar donde ella hace uno de los actos que recuerda más a esta institución, de los actos más violentos, a enfrentar a un grupo de presas, a las autoridades. Realmente este espíritu de batalla que tenía Fabés la convierte en una visitante no grata de todas las instituciones que tenían que ver con el cuidado de las mujeres que cumplían algún tipo de sanción. Anteriormente Fabés también había estado en La Habana, pero con otras funciones, es decir, en su etapa de vestida de hombre, cuando fue al protomedicato a lograr que se le aprobara su título de médico, es decir, en su etapa anterior a esta que estamos describiendo. Realmente, aunque su presencia en la ciudad de La Habana no fue tan de tantos años como en el caso de la zona oriental, creo que también, es decir, hay una ruta de Fabés por estas calles de la ciudad, por la Alameda de Paula, pero quizás ya en la etapa final de su estancia en Cuba. Por andar vestida de hombre es una propuesta que le estamos haciendo para que vean el recorrido que han tenido que hacer muchas mujeres en el mundo, en este caso una mujer que estuvo acá en Cuba, y es sobre todo un canto a la libertad, un canto a la diversidad. Le invitamos a través de esta ruta que hizo Enriqueta Fabés por muchos lugares del mundo a seguir luchando por los motivos que ella misma fue enjuiciada, por la libertad de elegir el empleo que se quiera, por la libre opción sexual. El último lugar donde Enriqueta Fabés estuvo antes de ser deportada para Nueva Orleans en el siglo XIX, hacia la década del 20 al 30, en el Hospital de San Francisco de Paula y la cárcel, que es el edificio que ocupa acá. Muchas mujeres estuvieron aquí recluidas. Fabés fue uno de estos casos. Dentro de este hospital hubo una famosa reyerta donde ella participó y se pidió por parte de las autoridades del hospital que fuera retirada, y a partir de ahí es que ella es deportada de todos los dominios españoles, y por eso se le canjea hacia Francia o territorio francés. Y es cuando Fabés, en el barco La Helvética, parte de acá hacia tierras de Nueva Orleans, donde muere, ya nunca regresa a Cuba. Es decir, que este fue el último lugar donde ella estuvo en Cuba después de todo el tiempo que vivió acá. Que yo me voy pa' Nuevo Orleans, que Nuevo Orleans.